En noticias de Providencia, ya iniciaron las obras para la construcción de dos aulas de la institución María Inmaculada. Por medio de una donación, ya se está dando el primer paso para la reconstrucción del María Inmaculada. Esto gracias a la gestión adelantada por la Iglesia Católica Colombiana. Esta obra nos la está apoyando la Iglesia Católica Colombiana a través de una institución que se llama Cáritas Colombia, que hizo una gestión internacional y consiguió algunos recursos para apoyarnos allí en Providencia, y hemos destinado eso para reconstruir un par de salones allí en lo que era el convento. La donación para esta primera construcción fue de aproximadamente $90,000, los cuales construirán unas aulas antihuracán. Es una aula compuesta de dos pisos. En el primer piso va a tener una batería de baños, baño para niñas, baño para niños y un baño para discapacitados. Y un aula. En el segundo piso vamos a acceder por una escalera exterior, un pasillo, y vamos a tener dos aulitas. ¿Ya? El tamaño de la obra aproximadamente es de 180 metros cuadrados. Va a tener cubierta en perfilería metálica, lleva su triple marino y su cubierta color rojo. Las aulas están diseñadas para armonizar con el futuro proyecto de la reconstrucción del convento. Aprovecho la oportunidad para agradecer el compromiso, la entrega y la presencia de las hermanas guadalupanas de La Salle, quienes han estado al frente de la institución y se han entregado decididamente a sacar adelante esta bella obra. Y a su vez invito a toda la comunidad a seguir luchando por la institución educativa, por la reconstrucción de la obra y por la educación. El obispo invita a la comunidad de padres de familia a estar atentos a una convocatoria mañana en donde se dará más detalles sobre esta obra. Un 82% de avance completa la reconstrucción de la biblioteca de Batam House. El antiguo edificio fue afectado por el paso del huracán Iota. La biblioteca de Batam House, destruida tras Iota, tiene 2 meses en construcción. Esta obra del Ministerio de Cultura avanza rápidamente y en menos de un mes los niños y jóvenes del sector tendrán este espacio disponible. Son bibliotecas tipo que se replican en toda Colombia. La biblioteca como tal está compuesta estructuralmente de mampostería y concretos, y está la estructura de acero se divide en 3 partes la biblioteca como tal: un área de niños, otra área de lecturas y un área informática. Esta biblioteca es un prototipo que se construye en otras partes del país. El edificio es bioclimático, diseñado para no utilizar ventilación mecánica. En la parte de los baños tiene la zona segura, que tiene placas sobre baños. Está con la parte sísmica también, está bajo protección de la parte sísmica. Para terminar como tal ya faltan acabados como tales, ventanería, instalación de ventanería, lo que es pintura y enchapes. Y un poco de pañete, que es lo que falta como tal. A pesar de los inconvenientes, se espera que en 15 días aproximadamente finalice la obra.